Bienvenidos amigos de Chéveres Dogs y de la canofilia en general a un nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia, y en la cual hoy se la dedicaremos a una raza muy llamativa y a la cual por mi parte me encanta, como es el chin japonés, el español japonés, y bueno, para esto viajamos otra vez hasta las Islas Canarias para seguir contando con el amigo David Ramos, reconocido juez internacional de la FCI y de la Real Sociedad Canina Española, además juez especialista de esta raza y criador de la misma. Así que desde ya los invitamos a ponerse cómodos para disfrutar de esta raza tan llamativa, el español japonés, o también conocido chin, japanchín, tiene otros nombres por allí, así que desde ya, pónganse cómodos, disfruten de este nuevo episodio de Seminarios Online y para esto estaremos acompañándole nuevamente el amigo Carlos Trejo y mi persona Nelson Vergara. Así que desde ya te saludo, Carlos, ¿cómo estás? Saludos Nelson, saludos David, por aquí estamos nuevamente con un nuevo seminario online. En este caso vamos a España para hablar de Japón, hablar del Japan Chin. En verdad es una raza muy interesante, muy llamativa, que como todas estas razas orientales tienen esa particularidad de ese misticismo y todo lo que las recubre. Son razas de pelos con pelo que de verdad llaman muchísimo la atención. Estamos aquí sentados pues en primera línea para seguir aprendiendo, el cual es, yo creo, que la base de estos seminarios, el que la gente pueda seguir conociendo más de diferentes razas, seguir haciendo canofilia. Pues de alguna manera, esto nos permite a todos ampliar nuestros conocimientos y es lo que buscamos. ¿Y quién más que David, que ya en una oportunidad estuvo con nosotros y hoy está repitiendo con este seminario tan interesante? En verdad que no me queda más que presentar a nuestro invitado del día de hoy. Saludos, David, ¿cómo estás? ¿Cómo van todas las cosas por allá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Por aquí, pues, las cosas supongo yo que como el resto del mundo, un día mejor, otro peor, con esta pandemia que nos azota. Pero bueno, vamos escapando. Bueno, entonces no queda más que decirle a nuestro invitado del día de hoy que las cámaras son suyas, los micrófonos también, y que adelante pues con esa presentación tan interesante que nos tienes para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Hoy empezaremos un poco para hablar sobre la historia del chin japonés. El chin japonés pertenece al grupo de la FCI, el grupo noveno, y en la sección 8, que están divididos los españoles, japoneses y los pekineses, y no tienen pruebas de trabajo. La historia de la raza del chin japonés, según los estudios, se supone que los ancestros del chin provienen de Corea. Los emperadores coreanos durante muchos años los enviaron como regalo a la corte japonesa. No se sabe a ciencia cierta los cruces que pudieron procrear para esta raza. Se supone que pueden provenir del pekinés, del carlino y otras razas orientales. El primer chin japonés llega a Inglaterra en 1613, de manos del capitán de Sirlis, pero no será hasta 1853 que el comandante Perry lleva a los Estados Unidos varios ejemplares de esta raza, cuyo cual de dos de ellos fueron regalados a la reina Victoria de Inglaterra. La raza se forjó en Inglaterra y su máxima impulsadora fue la princesa Alexandra de Gales. A ella llegarían dos ejemplares, Pucci y Manuel. Pero no será hasta 1895 cuando el señor Addis se trae su primer chin y sería el primer campeón del Reino Unido y un gran reproductor para todo Reino Unido. Su nombre, el campeón Buxu II. También en esa época, Lady Samuelson se trae desde Japón a Jixi Yanomi y realiza una cría exhaustiva y varios campeones.
Su gran reproductor y campeón, Otoyo Broadwick, aparece en muchos pedigrís de Inglaterra. También Miss Moscot, con el afijo My Fire, realiza otra crianza exhaustiva, con muchos campeones y reproductores a nivel, como My Fair Fuji, y ella fue una gran criadora totalmente activa hasta el día de su muerte. A ella se le debe el primer estándar de la raza, por su conocimiento y su experiencia. Ella fue la fundadora del primer club de la raza en Inglaterra, en 1895, y que actualmente sigue activo. El chin en Europa, en lo que conlleva la parte del continente, es actualmente la cría del chin va en aumento. Ya podemos ver muchos ejemplares compitiendo en mundiales europeas y exposiciones internacionales por toda Europa. La expansión de esta raza empieza sobre los años 20 y con líneas de sangre que en la actualidad figuran en los pedigrís europeos, en Estados Unidos y en Australia. Líneas tan importantes como las criadoras Miss Alien con el afijo Rigu, Miss Tobey con el afijo Jebot, estuvieron activas hasta principios de los años 70, por nombrar algunos de sus perros, campeón Sakura Jebot y Tora Rigu. En los años 60 empiezan a trabajar con esta raza Miss Pamela Cross, gran jueza all-rounder y de gran prestigio internacional, y gran conocedora de esta raza, su afijo Esternock, y ella trabaja con líneas Rigut y Jebot. Pero no será hasta los años 80 cuando el boom de la raza empieza. En esta década nacen los grandes afijos que marcarán tendencia en toda Europa, son Narbonne y Ranelagh. Ellos exportan sus perros a toda Europa, Estados Unidos y Australia. Algunos ejemplares conocidos de sus afijos son Ranelagh Davis, Ranelagh Danny, Ranelagh William, Narbonne of Ranelagh, Narbonne Kimmy. Todos ellos aparecen en innumerables pedigrís de las líneas europeas. También en los años 70, 80 y 90 aparecen otros afijos muy importantes en Europa y en Inglaterra, que también exportarán perros a Estados Unidos y Australia. Son Fuirando, Guisan, Fontaine de l'Armite, del Celeste Imperio, Bonrefla, Hisatore, Aikemuno, y estos nombrados pertenecen a Finlandia, Francia, Italia, Alemania y Rusia, y en Inglaterra, Sangría, Llama y Homebrew. Y ahora vamos a empezar con lo que realmente también nos interesa bastante, que es el estándar de la raza. El chin japonés es un perro de talla pequeña, con una región facial ancha, cubierta de pelo abundante. Tiene un aspecto elegante y agraciado. Las proporciones importantes es de la altura a la cruz debe ser igual a la longitud del cuerpo. El cuerpo de las hembras es ligeramente más largo. Si vemos en la fotografía de mano izquierda, podemos ver lo que tiene que ser el cuerpo y las proporciones de un chin japonés. Y también para contrastar, tenemos en el lado derecho tres ejemplares que también tienen las proporciones ideales que marca el estándar. Aquí podemos ver un ejemplar que es un poco largo de cuerpo, ¿vale? El chin japonés tiene que ser un perro corto. Comportamiento y temperamento, inteligente, dulce y encantador. También, como todos los perros asiáticos, tiene ese carácter místico. Ellos siempre deciden cuándo y dónde quieren y cómo quieren jugar. A mí, que los crío y que los tengo, ellos van marcando siempre la pauta
de cómo quieren jugar, de cómo quieren sociabilizar. También, si queremos un perro de show, desde muy pequeño, esta raza hay que sociabilizarla y hay que llevarla a los shows, porque si no, se vuelven un poco ariscos. Cabeza, región craneal, cráneo ancho y redondeado, depresión nasofrontal profunda y dentellada. Aquí podemos observar, tanto a la izquierda como a la derecha, cómo tiene que ser la cabeza del chin, cómo tiene que ser el cráneo. Podemos observar que tiene que ser redondeado. No tiene nada que ver con, por ejemplo, con la cabeza de un pekinés, ¿vale? El chin tiene que tener el cráneo ancho y redondeado. La fotografía del medio, vista desde arriba, podemos observar la redondez que tiene el cráneo. Aquí podemos observar en las dos fotografías cuál es la correcta, que es la de mano izquierda, y la que no es correcta, que es la mano derecha. En la mano izquierda podemos ver el cráneo, que se ve redondo, y en la mano derecha lo vemos plano, o prácticamente más plano que el de la izquierda. Vista frontalmente, tenemos que ver la posición de la mandíbula, de todo lo que rodea el contorno del ojo, que la que debería de ser es la que está marcada en verde, y la que no, la mano derecha. Región facial, trufa. La caña nasal es muy corta y ancha. La nariz debe estar en línea recta con los ojos. El color de la trufa debe de ser negro o encarnado intenso, en armonía con el color del manto, y fosas nasales bien abiertas. Vale, aquí el color de los ojos siempre deben de ser oscuro, ¿vale? Lo más oscuro posible, negro. También, dependiendo del color del manto, por ejemplo, en los naranjas, en los colores naranjas, existen, que ya lo veremos un poco más adelante, cómo pueden existir varios tipos de colores naranja, que van desde más suave a más intenso. Pues según como sea el color de la mancha, ¿vale? En este caso, debe de ser de intensa el color de la trufa. También hay una controversia, es decir, me han preguntado muchas veces, ¿vale? ¿La trufa en un ejemplar naranja y blanca puede ser negra? Pues mire, para mí sí. Porque eso lo que nos indica es que el perro tiene muy buena pigmentación. La pigmentación es salud, ante todo. La posición de la trufa debe de ser, la manera ideal es que quede a mitad de los ojos. Ni es empinada para arriba, ni hacia abajo, con el caño nasal hacia abajo. No, tiene que estar en la posición, y así lo podemos ver en la fotografía, que tiene que estar a mitad de los ojos. Y que no está mal decir que la trufa, como en muchas razas, tienen que estar bien abierta. Podemos ver aquí de perfil cómo tiene que estar la posición de la trufa cuando miramos el perfil. La posición de la mano derecha de la foto, perdón, la mano izquierda de la fotografía es la más correcta, y la otra está un poco subida, y si la ven, el juego que hace el mentón inferior hacia arriba, pues la deja un poco más levantada de lo que debería de ser, ¿vale? También es verdad
que, por ejemplo, el estándar del American Kennel Club lo permite, la FSI no. Ojo, grandes, sin exageración, redondos y colocados bien separados y de color negro brillante. Vale. La cuestión de los ojos. La cuestión de los ojos es muy importante. Podemos ver en la fotografía central un ojo oscuro, que no se le ve el blanco del ojo, y en la parte izquierda podemos ver distintos tipos de ojos. A ver, en el estándar no pone en ningún sitio que el blanco del ojo se tiene que ver. Tampoco es que no lo ponga. En el estándar del American Kennel Club sí lo pone. Para mí, mientras que el ojo no sea estrábico, para mí el blanco del ojo, a título personal, no me importa que se les vea. ¿Vale? Hay criadores que, bueno, que para ellos sí es importante que se le vea el blanco del ojo, y otros pues que no. Entonces hay ahí como una batalla que sí, que sí no. Soy consciente de que en los estándares antiguos sí se ponía que era una característica de la raza, ¿vale? Pero en el estándar no lo pone, en el estándar de la FSI, ¿vale? Me estoy basando siempre, que es lo que estamos leyendo, el estándar de la FSI, ¿vale? A mí, con que no sea un ojo estrábico, que se le vea el blanco del ojo, un poco del blanco del ojo, a mí no me importa, ¿vale? Lo que sí me importa, y si me fijo, es que sean redondos, que no sean saltones y que sean negros o lo más oscuro posible. También hay que decir que en los ejemplares naranjas y blancos el ojo va a ser más claro, ¿vale? Entonces, quiero que quede claro que lo del blanco del ojo es a título personal mío. No me importa que se le vea el blanco del ojo, ¿vale? Porque también soy consciente, y todos los que llevamos años en la raza, que fue una característica de la raza. Vale, aquí podemos ver distintos ojos, por ejemplo, el de la parte izquierda, la parte superior, el ojo de mano derecha, no se le ve el blanco del ojo, está redondo, muy bien. Pero en el otro se le ve el blanco del ojo y, bueno, un poco del color. Esto sí que no puede ser, al igual que el dibujo de la parte de abajo, ¿vale? Que además no vemos esos ojos brillantes, no vemos esos ojos altaneros que tienen el chin lleno de ilusión. A la mano derecha vemos un ojo muy cerrado. La parte superior, el ojo tampoco puede ser así tan cerrado que casi no se le vea, ¿vale? Y abajo el ojo está muy claro también para lo que tiene que ser la raza. El color de ojo tiene que ser oscuro, ¿vale? Y en los naranja y blanco, pues sí, es verdad que pueden ser más claros. Orejas largas, triangulares, colgantes, cubiertas de pelo largo y colocadas bien separadas. En las dos ilustraciones podemos ver cómo tienen que ser las orejas del chin japonés. La inserción alta no puede ser. Sí es verdad también que, por ejemplo, podemos ver muchos ejemplares naranjas y blancos que su inserción de oreja es alta. Es decir, pero eso solo yo personalmente se lo paso a un naranja y blanca, a un naranja y blanco, ¿vale? A un negro y blanco, no, la posición de las orejas, pues bueno, tienen que caer, tenemos que ver dónde en el dibujo, dónde empieza la oreja, que eso es la posición correcta
de la oreja. Mandíbulas y dientes. Dientes blancos, fuertes, mordida nivelada, es deseable, pero se permite la mordida en tijera o con prognatismo. ¿Vale? Aquí en los tres dibujos podemos ver que las tres mordidas están admitidas. Bien, tenemos también que ver que es un perro braquicéfalo, es un perro chato. Bueno, pues normalmente los perros chatos tiran siempre más a ser prognáticos. Entonces, podemos abrir una boca de un chin y encontramos que hay más prognáticos que mordidas niveladas, aunque se desee más una mordida nivelada, ¿vale? Pero normalmente siempre tienen prognatismo. Lógicamente, no puede ser un prognatismo excesivo, que se le vean los dientes cuando tú mires, ni que saque la lengua. La falta de dientes, bueno, yo siempre digo que, bueno, para mí, deseo que lógicamente, que tenga toda la dentadura completa, pero bueno, no es un perro de presa, ¿vale? Que entonces sí puedo penalizar más. Con que tampoco tenga la mandíbula desviada, que eso sí es una falta descalificante, que saque la lengua, que se le vean los dientes, o que sea neognático, ¿vale? Todo eso sí es descalificable. Pero el prognatismo no es descalificable, la tijera tampoco, ¿vale? Y aunque se desee la mordida nivelada. Cuello bastante corto y mantenido erguido, ¿vale? Aquí podemos ver en la fotografía cómo tiene que ser el cuello del chin japonés. Últimamente también cuando he juzgado he visto que están teniendo una tendencia de sacar cuellos más altos que lo que deberían. El cuello del chin japonés es bastante corto, ¿vale? Que no nos engañemos, no es un shih-tzu que puede tener un cuello más largo, no. El chin japonés tiene que tener el cuello corto. Cuerpo, dorso, corto y derecho. Lomo amplio y ligeramente arqueado. Pecho moderadamente amplio, profundo y las costillas moderadamente arqueadas. Y la línea inferior y vientre ligeramente recogido. Vale, aquí podemos ver en todas las fotos son perros correctos. El dorso es corto y derecho. Lo podemos ver en todas las fotos como se han puesto perros que correctamente están bien morfológicamente. A la hora del lomo, a la hora de juzgar o a la hora nosotros de ver con tanto pelo, sí, tenemos que tocar bien, ¿vale? Porque sí existe un ligero arqueamiento en el lomo, que muchas veces con el pelo no lo vemos, solo lo veremos cuando los estamos tocando. ¿Vale? Entonces hay que tocar muy bien para ver ese ligero arqueo que tiene que hacer el lomo. Juzgando tanto, como dije, del cuello, ahora con el lomo, estoy encontrando muchos lomos rectos. ¿Vale? El estándar pone ligeramente arqueado. Y mientras no cambie la cosa, pues tenemos a la hora de tocar y de presentar un ejemplar y de criar que siga con esa característica que tiene que tener el lomo ligeramente arqueado. Pecho. El pecho es moderadamente amplio. Podemos ver la foto de la parte de abajo a mano izquierda, ¿vale? Cómo está posicionado el perro. Y podemos ver la apertura que tiene, el pecho tiene que estar bien descendido también, ¿vale? Y el vientre es ligeramente recogido. También hablando del lomo, también muchas veces, claro, con el pelo no se ve, pero puede estar excesivamente arqueado,
¿Vale? Todos sabemos que con el grooming que le podemos hacer a un ejemplar y tapar los fallos, pues se puede ocultar. Siempre hay que tocar para saber cómo está ese lomo. Cola, llevada sobre el dorso y cubierta de pelo largo y abundante y bello. La posición de la cola, hemos querido poner, la cola de la posición de un perro con no tanto pelo, para que se vea correctamente cómo tiene que ser la posición de la cola, ¿vale? Sin pelo. Ya los otros ejemplares tienen el pelo ya más largo, ¿vale? Y podemos ver de perfil cómo tiene que verse la cola. ¿Ven? Aquí podemos ver cómo no tienen que ser las colas del chin japonés, ¿vale? Podemos ver la primera que está muy arqueada hacia arriba y que no toca el lomo, ¿vale? Incluso que tiene pelo, el pelo que debería de pesar. La segunda, la tercera, la cuarta, una cola que no tampoco llega al lomo. Y la última que hace como una especie de curvatura hacia un lado. En el ring, la cola, creo que todos lo sabemos, la cola siempre tiene que ir alta, ¿vale? Tiene que ir alta. No puede ir ni rozando el suelo, ni hacia un lado, ni a media asta, ¿vale? Tiene que ir alta y sobre el cuerpo. Extremidades, miembros anteriores. Apariencia general, antebrazos derechos, de hueso fino. La parte posterior de los antebrazos, por debajo de los codos, deben estar cubiertas de pelo en forma de fleco. Bien. Con los miembros anteriores, con los pies, también hay otra discusión, ¿vale? Como podemos ver, en ningún momento el estándar de la FCI pone que el pie tiene que ser hacia afuera, como si puede ser un pekinés, que el estándar pone del pekinés, que pueden estar ligeramente volteados hacia afuera. Los pies del chin japonés en el estándar de la FCI tienen que ser tal como aparecen en la fotografía, hacia adelante. Según la historia de la raza, estos perros en palacio eran criados en jaulas de pájaros, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero suponer, o varios criadores, que cuando se empezó a traer los perros hacia Europa, hacia Estados Unidos, pues bueno, de Japón, pues los sacaban de una jaula, a lo mejor ni hacían ejercicio ni nada, y esa tara de los pies hacia afuera, pues es lo que marcó, y se pensaba que esto era lo que se tendría que ser. No, el pie tiene que ser hacia adelante, ¿vale? No con desviaciones. El hueso del chin japonés es fino, ¿vale? No es como el pekinés, que siempre pongo el ejemplo del pekinés, sobre todo, bueno, para la gente que no conoce la raza o ya me han pasado casos, que te dicen, es como un pekinés. No tiene nada que ver, ni en cuerpo, ni en los miembros traseros, ni delanteros, ni en cabeza. Esta raza no tiene nada que ver con un pekinés, ¿vale? Aunque sus ancestros puedan haber venido del pekinés, no tiene nada que ver, ¿vale? El hueso es fino y además la pata es larga, ¿vale? No es una pata corta, la pata tiene que ser larga. Los pies anteriores, como son pequeños y con forma parecida a los de una liebre, es deseable que estén cubiertos de pelo entre los dedos. Bien, una característica, y esto sí es una característica, que encima se está perdiendo mucho, es que los
Los flecos son muy importantes en la raza, es decir, se le llama pies de pincel en Japón. Entonces, el pie tiene que ser como si fuera de liebre y en sus extremidades, en la punta, le tienen que salir unos flecos. También es verdad que muchas veces si el perro juega, pues se los puede ir destrozando, ¿vale? Se los pueden ir arrancando ya solo del roce, del caminar y todo eso. Pero siempre tiene que haber la intención como mínimo de un pequeño fleco en los pies. Eso sí es una característica importante de la raza. Y nunca ese fleco se debe de cortar. Bien, aquí podemos ver cómo lo que yo estaba hablando de los pies hacia los lados, ¿vale? Entonces, ninguna de estas posiciones de la foto puede ser la parte de arriba de la foto es un pie más redondo, ¿vale? La parte de arriba, mano izquierda, podemos ver un pie más redondo y los otros, aunque son de liebre, y tienen un poco de flequillo, ¿vale? Hay algunos que tienen más fleco, como es el de abajo a mano izquierda, el último, ¿vale? Que tiene un abundante fleco, pero sus pies están hacia afuera. Lo que yo quiero decir esto es decir, el estándar no pone que tienen que estar hacia afuera. Y todos sabemos que muchas veces eso es hereditario y puede causar una mala salud al perro, ¿vale? Entonces, en Europa, en la FCI, en todo lo que conlleva la FCI, los pies tienen que ser hacia adelante y como de liebre y encima tener el pie de pincel. Miembros posteriores, apariencia general, moderadamente angulado. La parte de atrás de los muslos deben estar cubierta de pelo en forma de fleco. Como podemos ver en las fotografías, hay tres tipos de angulación, ¿vale? La primera es una angulación recta, no puede ser. La tercera es una angulación muy angulada, tampoco puede ser. Y la más, la correcta, es la del medio. También muchas veces con la cantidad de pelo que tiene esta raza tenemos que tocar, ¿vale? Tenemos que meter bien la mano para poder siempre con suavidad tocar la angulación que tiene. Pies posteriores, pequeños y con forma parecida a los de la liebre. Es deseable que estén cubiertos de mechones de pelo. Igual que los pies anteriores, pues estos también deberían de estar cubiertos de ese fleco y ser de liebre. No deberían de estar tampoco ni abiertos ni cerrados, ¿vale? Entonces tienen que verse paralelos cuando los miramos desde atrás. Bien, aquí podemos ver los pies como tienen que ser, ¿vale? Los de arriba son, los delanteros están un poquito como más redondos, no tan de liebre. Sí podemos ver que todos tienen fleco o intención de fleco. Lo ideal sería de que tuvieran un poco más de fleco. Pero bueno, yo repito, un perro que juega, un perro que, bueno, que camina, que se sale a andar a la calle, pues bueno, es normal también que esos flecos no estén tan largos como debería. Pero bueno, con que tengan la intención y el pie no sea redondo, va bien. Movimiento. Elegante, ligero y orgulloso. Aquí podemos ver distintas fotografías
cómo tiene que ser el movimiento del chin. El chin tiene que avanzar, tiene que levantar, ¿vale? Se tiene que ver orgulloso en su movimiento, elegante, la cabeza erguida, la cola también erguida, ¿vale? Y lanzando bien de adelante. No puede hacer un movimiento delantero cruzado, ni ir dando saltos, ¿vale? No, tiene que ser un movimiento fluido. Aquí también podemos ver distintas fotografías de estos tres ejemplares, cómo se tiene que mover el chin. Manto, pelo sedoso, liso y largo. Todo el cuerpo debe estar cubierto de abundante pelo, excepto la cara, las orejas, el cuello, los muslos y la cola deben de tener pelo abundante en forma de fleco. Bueno, el pelo del chin tiene que ser liso, suave, sedoso, ¿vale? No puede ser ondulado ni presentar un síntoma de una ondulación. Si es verdad que, bueno, con el grooming, si hay una ondulación, pues bueno, todos hemos pasado alguna vez una plancha, ¿vale? Para alisar más el pelo. Lo que no puede ser, ¿vale? El pelo del. Tú cuando miras al chin con ese pelo largo, el pelo no puede tapar la silueta que tiene el perro. El pelo es pegado al cuerpo, largo y sedoso, ¿vale? Es pegado. Se tiene que ver toda la construcción del perro entre ese pelo, ¿vale? Que tiene que ser abundante, pero pegado, ¿vale? No tiene que ser abultado, no. Tiene que ser liso, liso y pegado. Que marque bien toda la morfología del perro, ¿vale? En la cara no debe de tener pelo, pero en el lado, ni tampoco en la parte superior, ¿vale? De lo que es el cráneo, tiene que ser un pelo corto, las orejas tienen que estar cargadas, también es verdad que la diferencia entre un macho y una hembra, lógicamente, pues también se ve. Pero yo, personalmente, lo que me fijo es que la silueta se marque en ese pelo, ¿vale? Color. Blanco, con manchas negras o rojas. Es deseable que las manchas estén simétricamente distribuidas alrededor de los ojos, sobre todas las orejas, así como el cuerpo. Es deseable especialmente una lista blanca y amplia en el hocico de la corona. Vale. El blanco y negro queda bien descrito que tiene que ser blanco y negro. Bien. Blanco y rojo. ¿Vale? O también se le pueden decir naranja. Aquí la degradé de color puede ir de más clara a más oscura, pero no más clara que parezca un limón, ¿vale? Amarillo. El color se tiene que ver naranja, pero la intensidad que tenga ese color naranja puede ser mayor o menor, ¿vale? Lo que tampoco puede ser nunca es tricolor. El único estándar que permite que un perro sea tricolor es el del American Kennel Club. La FSI, así como el Kennel Club inglés, japonés, el australiano, son blanco y negro, o blanco y rojo, o blanco y naranja, ¿vale? Y en el naranja, según la degradé de color que pueda, o más intenso o menos intenso, pero nunca llevado al color amarillo, que parezca desteñido. También quiero una característica también de la raza, en los blancos y naranja, ya expliqué que las orejas siempre, o casi siempre, su inserción es más alta. Yo no lo sé ni el por qué, pues, y mira que bueno, con criadores hemos hablado de esta cuestión,
Y siempre su inserción de oreja es más alta para mí. Yo lo paso porque sé lo que influye. Pero vamos, lo que yo les quería decir es que el nacimiento de un perro naranja y blanco nace totalmente blanco. El perro va cogiendo color a medida que va evolucionando con la edad. ¿Vale? Entonces, no se preocupen si alguna vez se animan a tener chin japonés o tienen chin japonés y no han tenido una camada de blancos y naranjas. Si sale el perro blanco, no se preocupen. El color naranja viene detrás. ¿Vale? Las manchas deben de estar bien distribuidas por el cuerpo. ¿Vale? Lo que no puede ser en el cuerpo es totalmente blanco. ¿Vale? Siempre tiene que tener manchas en todo el cuerpo. Y las manchas de la cabeza. Las manchas de la cabeza tienen que ser simétricas, como aparece en la foto. Lo más normal y lo más deseable es que las dos tengan la misma apertura. ¿Vale? Bueno, si una, muchas veces podemos ver una que queda un poquito más cerrada, otra más abierta, bueno, no pasa nada. La mancha, además, se aprecia también mucho que sea ancha. La mancha, cuando más ancha, mejor. Y también se desea, es deseable, como un lunar, como los Cavalier King Charles, ¿vale? En el centro del cráneo, ¿vale? Una mancha según el color, si es negro y blanco, negra, o blanco y naranja, pues naranja. Eso es muy deseable en la raza. Que no lo tiene, no pasa nada. También está bien, ¿vale? Entonces, en esto sí tenemos que tener, porque podremos ver por todas las redes sociales, incluso fotografías de algún libro, que se ven perros campeones tricolor. Si son tricolor, solo pueden ser los del American Kennel Club, ¿vale? La FSI no está permitido el color tricolor, solo negro y blanco o negro, perdón, blanco y rojo. Y ya le digo, el rojo también los llamamos naranja, y de más color a menos color, más intenso o menos intenso. Y nunca un color amarillento desteñido. Aquí podemos ver la longitud de pelo, ¿vale? Desde que es cachorro a lo que es adulto. Son distintos perros, pero un cachorro de 3 meses, su longitud de pelo será esa aproximadamente, de 7 meses, de 1 año y de 4 años. Podemos comprobar en lo que es el pelo, y sobre todo ya en el ejemplar del 4 años, que con la cantidad de pelo que tiene, le vemos la silueta, le vemos el cuello, le vemos bien la línea dorsal. Y le vemos todo bien, ¿vale? Vemos una armonía en ese cuerpo con toda esa cantidad de pelo. El pelo, como ven, es pegado, no está bufado, no está levantado. Y bueno, se nota que es un pelo fino y un pelo suave. Sí, es verdad también, las mudas de pelo del chin, de buenas a primeras, se quedan sin pelo. Y después vuelve a nacer, especialmente las hembras cuando dan a luz. Yo les hablo por mí, es decir, se me quedan literalmente calvas. Bueno, el pelo sale y vuelve a ser lo que era antes, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que el pelo tiene que ser pegado, que se le tiene que ver la silueta. Y en el caso de las hembras, también podemos ver siempre la hembra tiene menos cantidad de pelo, pero podemos ver una hembrita de 3 meses, otra de 5 meses, una perra de 2 años y otra de 3 años. ¿Vale? En todas, como ustedes ven, tienen pelo largo, tienen pelo fino, suave, sedoso y
se le ve su estructura del cuerpo. Y aquí ya podemos ver también otros ejemplos de cómo tiene que ser el pelo. ¿Ves? Las orejas largas en los machos, lógicamente. Los dos centrales son dos machos y la de la derecha es una hembrita. Aquí podemos ver los distintos colores que pueden ser del blanco y rojo o blanco y naranja, que es más naranja lo que podemos ver. Podemos ver en la mano izquierda superior, un color naranja más suave y los otros, pues uno más intenso, otro más como un poco más marrón, también es admitido. Bien, podemos ver aquí también, quiero que vean el color de la trufa, ¿vale? El color de la trufa del perro que está a mano izquierda, en la parte superior, como ustedes espero que lo puedan ver, está muy en armonía con el color de las manchas del pelo. El del centro, su color intenso de su mancha es un naranja intenso, subido, y su trufa ven como es de un color bastante oscura, incluso yo diría que bastante negra. También podemos a veces confundir que parezcan ese color hígado oscuro, ¿vale? No llega a ser negra, entonces hay que estar muy atento. La pigmentación es muy importante, como creo que todos lo sabemos, en cualquier raza de perro. Entonces, a mí la trufa que sea bastante oscura en un perro naranja y blanco, a mí me gusta personalmente. Y lo último, también podemos ver una hembra que, como ven, su cuerpo es blanco, pero sí tiene una mancha naranja debajo de la cola. Eso también está admitido, ¿vale? Lo que no puede ser es completamente blanco. Bueno, aquí, como podemos observar, podemos ver un perro o varios perros, tres perros, tricolores. Esto es lo que nosotros llamamos la raza tricolor. El color fuego encima de los ojos, debajo de los ojos, ¿vale? Esto solo puede y está aceptado, ¿vale? Por el American Kennel Club. A mí cuando me han preguntado, bueno, y un perro tricolor, si vas a juzgar un perro tricolor, digo, yo, si estoy en Estados Unidos, pues como su estándar pone que se acepta y me gusta el perro morfológicamente y cumple con los requisitos del estándar del American Kennel Club, yo, lógicamente, daría a ganar un perro porque allí se acepta. Y, lógicamente, tenemos que juzgar con el estándar que marca ese país. Pero en el resto, no. ¿Vale? El tricolor no está permitido por la FSI. El tamaño, la altura de la cruz, para los machos aproximadamente 25 centímetros. Hembras ligeramente más pequeñas que los machos. Vale. Hay países que por ejemplo, perdón, hay estándares que no es por altura, ¿vale? La altura en la FSI sí es 25 centímetros y no te pone nada de peso. Hombre, no puede ser un perro muy pesado, que se vea obeso o, bueno, que rompa esa silueta tan elegante que tiene el chin japonés, ¿vale? El Kennel Club, su estándar, no pone altura a la cruz, ¿vale? Solo pone kilo. Entonces, hasta 3 kilos, 800 gramos es el Kennel Club inglés. No hay altura, entonces tú pues tienes que ver que no sea un perro que se pase de 3 kilos 800, sea macho o sea hembra. El American Kennel Club, su peso es de 3 kilos y medio, ¿vale? Son 300 gramos menos que el Kennel Club
y tampoco se marcan una altura. Después, por ejemplo, todos sabemos que, bueno, que después hay países que para sus campeonatos nacionales también dividen categorías de peso. En este caso, por ejemplo, Francia. Francia juzgan dos pesos, ¿vale? Desde 2,5 kilos hasta y menos de 4,5 kilos y de 4,5 kilos a 6,5 kilos. Pero solo pueden optar a esto el CAC, ¿vale? El Campeonato Nacional de Francia. Cuando se compite después para el CACIP, si entran esos dos pesos juntos. A mí me ha pasado cuando iba a juzgar a Francia, yo ya lo sabía con la anterioridad de muchos años, que sí se dividen por eso, con esos dos pesos, igual que los papillones, ¿vale? Es parecido que también se separan por peso. Pero la FCI pone que la altura de la cruz es 25 centímetros y no pone nada de peso. En las hembras deben de ser un poquito más pequeñas. Y sobre todo, lo que tenemos que mirar es la masculinidad del macho y la hembra que sea femenina. Falta. Bueno, como todos los estándares, cualquier desviación de los criterios antes mencionados se consideran como falta y la gravedad de esta se considerará al grado de desviación al estándar y de consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. Perros, por ejemplo, pues que no veas tú, que no respiren bien, que cojeen, que todo eso, bueno, pues todo eso ya, que cojeen es una falta descalificable, que no respiren bien según el exceso de como sea, oye, que también puede haber sido un día muy caluroso y estos perros entre el pelo y que son braquicéfalos, pues pueden sufrir un poco. Pero bueno, todo eso cuando juzgamos lo podemos ir valorando. La timidez es una falta. Trufa de cualquier otro color distinto del negro para los ejemplares negros con manchas negras, ¿vale? Una trufa despigmentada. Una trufa en un blanco y negro que sea de color hígado, que hasta un color rojo puede ser, pues bueno, todo eso es una falta. El prognatismo superior también es otra falta. El manto totalmente blanco, sin manchas o con una sola mancha en la cara. Esto quiere decir, también podremos ver fotografías de que el chin japonés solo tenga una mancha del color que sea, en una zona del ojo y en la otra sea completamente blanco, ¿vale? Eso es una falta. Faltas descalificables, agresividad o extrema timidez y cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento. Maxilar inferior desviado y tricolor, ¿vale? Volvemos a lo que yo dije antes del color. La FCI, el estándar de la FCI, el tricolor es descalificable. Y, bueno, como todos, los machos deben de tener dos testículos de apariencia normalmente completamente descendidos del escroto y solo los perros funcional y clínicamente saludables con la conformación típica de la raza deberán de usarse para la crianza. La presentación en el show. Bueno, el chin japonés es muy fácil de presentar. Es decir, eso sí, como dije desde el principio, con lo del carácter, hay que sociabilizarlo desde muy pequeño. Es decir, créanme, mi experiencia es que o lo sociabilizas a ir de show con las personas. O cuando lo metas en un ring, no vas a hacer nada con él. Y no vas a hacer nada con él nunca. Es decir, porque siempre baja el rabo. Es una cosa increíble, esta raza. Al que le gusta, tienes un perro maravilloso de show y, vamos, fantástico, incluso ganador de bis, que bueno, que muchos chin japonés, no es lo más normal, pero han ganado.
Pero como no lo consigas sociabilizar, también genéticamente usar buenas líneas de sangre para que todo funcione bien, no vas a sacar nada de él. La presentación en el show. El chin se debe de presentar, incluso lo pone un atelier que dio una jueza de la raza y gran criadora de Estados Unidos, y todos coincidimos, el chin cuando posa tiene que ser en free, ¿vale? Libre. No se puede, pero no se debe, es decir, todos sabemos que a lo mejor para colocar la cola, para una foto o todo eso, bueno, pues podemos poner la mano en la cola, ¿vale? Pero a la hora de presentar, de estar cara al juez, se debe de presentar libre, ¿vale? No debe de... No se posa como un laza, no se posa como un sixu. Es decir, por ejemplo, aquí en las fotografías que podemos ver, para la foto soy yo y son ejemplares míos. Sí coloco al perro la cola para que quede mejor y tal, pero a la hora yo de presentarlo, el perro, al juez, lo presento libre. Es una raza fácil, es una raza fácil de que te haga un porte estático. Lo que sí es verdad que, como todas las razas que quieras sacar algo de él, necesita entrenar, ¿vale? Lo que no debemos es cuando de cara al juez, pues nosotros agacharnos y colocar el perro, ¿vale? Entonces, acordaros que el chin japonés se presenta de cara al juez en free. El juzgamiento. Bueno, ahora aquí, pues bueno, ya un poco yo, con los conocimientos tanto de criador como de juez, lo que yo valoro más en esta raza, cuando voy a juzgar. A mí, como todas las razas, me gusta ver el perro salir, es decir, no que se adelanten a la salida, porque el golpe de ojo para mí es muy importante. El primer golpe de ojo, que para mí es el momento que el manejador, que el presentador, el handler, propietario, no puede colocar bien al perro, para mí es muy importante. También el estándar es, quitando las faltas que pone, el estándar es muy abierto, ¿vale? Es un estándar inglés, es muy abierto. Entonces cada uno tendrá que valorar lo más que le gusta o lo más que quiere en esa raza, ¿vale? Entonces, yo principalmente lo que busco en la raza es expresión, cabeza, un cuerpo armonioso y elegancia, que sea elegancia, una elegancia aristócrata, ¿vale? Que se vea esa cosa oriental que tienen, ¿vale? Para mí, los ojos son muy importantes. El ojo tiene que ser brillante. El ojo no puede dar sensación de que ni le gusta el ring, ni que no sea expresivo el ojo. El ojo tiene que ser, como lo dije, negro, oscuro, ¿vale? Según la variedad de color. La cabeza ancha, redonda, ¿vale? A mí me encanta. Podemos ver quizás aquí en esta foto, ¿vale? Esas cabezas que son muy bonitas, esa forma, esas manchas abiertas. Yo busco mucho también, no es una prioridad, esto es un poco al gusto también personal, que la mancha sea abierta. El cuerpo corto, sobre todo para los machos, ¿vale? Las hembras pueden ser un ligera más larga. A mí me gusta el chin, el macho, que sea corto,
¿vale? Y me fijo en el movimiento y en el carácter, ¿vale? Me gusta que el perro se vea chispeante, que se mueva bien, como marca el estándar, pero que a esa vez radie dulzura, elegancia, es decir, que sea que le guste lo que está haciendo. Cuando hay varios ejemplares que bueno, que tú dices, bueno, ¿qué hago? Me gusta esto, de este una buena cabeza, el ojo podía ser un poco más oscuro, pero la cabeza es muy bonita. Tienes otro que el cuerpo es muy bonito y la cabeza, pues bueno, no es tan bonita como la del primero, pero después tienes un tercer perro que, bueno, que tiene una cabeza correcta, que tiene el cuerpo correcto, que también está bien de pelo, se mueven los tres iguales, o más o menos. Bueno, yo siempre me voy a ir por el perro que me pueda complementar más a la hora de criar. Ni que sea excesivo en cosas, ni que sea insuficiente. Pues yo me iría lo más, siempre por el último, ¿vale? Porque ¿de qué me sirve tener también una maravillosa cabeza si su cuerpo no la acompañe? Que después pueda aportar a la cría ese cuerpo, aunque aporte la maravillosa cabeza, pero es que también puede aportar ese cuerpo largo, con una línea dorsal recta, en fin, un montón de cosas. El pelo, cuando preguntan, mira qué espectacular el pelo, qué largo, qué... Miren, yo siempre lo digo, para mí el pelo en cualquier raza es secundario, el largo. Con que sea de calidad, a mí me vale. El largo podrá ser un poco más corto, un poco más largo, hombre, que no esté sin pelo, pero esos excesivos pelos, no solo en esta raza, sino en otras, no. Tenemos que sobre todo buscar, o yo busco estructura, la estructura que tenga ese perro. También cuando juzgo a la hora de otorgar una raza, por regla general, y esto es bueno, un poco ya mi gusto personal, pues normalmente entre dos ejemplares, macho y hembra, que sean los dos de buena calidad, normalmente siempre se lo doy a la hembra. ¿Por qué? Y quiero repetir, es que siempre que los dos sean con las mismas características, de buenas calidades, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como la vida de la hembra en un show siempre va a ser más corta, porque entre los celos se cae el pelo. Después, si las ponemos a criar, pues hoy entre la recuperación del pelo, la crianza, es decir, se va una carrera de a lo mejor una estupenda perra que podría ganar muchas razas. Pero bueno, eso siempre yo lo digo, es un poco para mí. Es decir, hombre, después entre un macho y una hembra y que el macho tú veas que sea de superior calidad, pues bueno, se lo voy a dar al macho, lógicamente, ¿vale? Entonces, cuando juzgo, busco que la cabeza sea buena, que la expresión sea buena, típica de la raza, que también la expresión de la, cuando tú mires las manchas sean simétricas, anchas, ¿vale? Que el perro se vea elegante, que se vea su perfil elegante. Eso es muy importante, que cuando se mueva siga viendo esa elegancia en el perro. Y sobre todo que sus ojos no te den motivos de desconfianza, que el perro esté a gusto. El grooming y el mantenimiento. Esta raza es muy sencilla de mantener. Yo no sé si ustedes saben,
Pero bueno, si no se los digo, yo he tenido, he presentado, he criado la Sapso, Shih Tzu, Pastor de Brie. Entonces, bueno, tengo varios ejemplos de diferentes tipos de pelo, calidad de pelo, largos de pelo, y vamos, nada que ver. Esta raza, el mantenimiento es bastante fácil, tanto para show como para tenerlos dentro de casa, quitando lo que he dicho antes, las mudas, que es que son garrafales, es decir, se quedan sin pelo en nada, pero mantener el pelo es muy bien, porque solo necesita un champú y un acondicionador o mascarilla. Es decir, por regla general, nada más. No hay que empaquetar, o no se debería de empaquetar. Yo, sí, tengo que decir que cuando empecé con la raza, acostumbrado también Shih Tzu, Lhasa, pues empaquetaba las orejas, los faldones, la cola, y era peor el remedio que la enfermedad. Porque entre que ellos jugaban ese pelo fino y tal, bueno, al final los otros acababan con los paquetes. Como expliqué también en otro atelier del crestado chino, yo, a mí no me gusta, tanto por el clima donde yo vivo, aceitar un pelo. Una, porque creo que los aceites, aunque por muy tratados que estén, siempre asfixia lo que es la cutícula del pelo. ¿Vale? Entonces, pero además tampoco lo necesita. Es un pelo muy fácil de mantener. Hay que tener cuidado, eso sí, siempre con los ojos a la hora de bañarlo, las orejas para no dejar agua dentro de las orejas y secarlo bien. El perro solo necesita lavar, acondicionar bien acondicionado y segundo en el clima que nosotros estemos y el agua del grifo que salga sea más dura o menos dura, usar o mascarilla o acondicionador y después dar secador. Yo nunca doy expulsor, sino secador de mano. Se seca enseguida, incluso muchas veces dejo que también baño al perro, lo dejo secar, lo seco un poquito con el secador y si hace buen tiempo, dejo que se sequen al sol, jugando, corriendo y tal. El pelo no sufre, no se enreda ni nada. Sí es verdad que a veces tenemos que tener cuidado con las orejas, porque bueno, si ellos se rascan o juegan con los otros perros, se te puede enredar. Pero vamos, es muy fácil de enredar, de, perdón, desenredar. Los utensilios que debemos de utilizar para peinar o acicalar al chin japonés es un peine metálico y un cepillo. El cepillo que sea de mantequilla, suave, para no romper el pelo y ya está. Entonces, las pautas, un buen champú. Podemos también utilizar, si damos dos manos de champú, primero un champú para eliminar residuos, ¿vale? Un poquito más astringente y después un champú suave y como dije antes, o un acondicionador o una mascarilla. Cuando el perro es cachorro o joven, pues bueno, todos sabemos que después con la muda de cachorro a adulto, tenemos que utilizar a lo mejor si los queremos para show o que luzca mejor ese manto. Un mejor producto, ¿vale? Pero cuando son cachorros, un champú de cachorro normal, incluso como no tienen ese pelo, si no quieres usar acondicionador, no lo uses, vamos, va bien, es una raza muy fácil de mantener. Los faldones de atrás, sí tienes que tener un poco más de cuidado, los faldones de los pies posteriores, y también hay que tener cuidado, como expliqué antes, con los dedos de pincel, con ese pelo que sale en el pie. ¿Vale? De resto, como digo y repito, es una raza muy fácil de mantener. Incluso yo, bueno, pues experiencias, ¿no?, que le voy contando. Yo siempre digo, cuando más lavo a un chin, más se le cae el pelo.
Vale, entonces yo cuando los perros los tengo en campaña, también es verdad que bueno, un día te la pueden hacer y se pueden ensuciar más, pero yo el perro cada 15 días o 3 semanas es cuando los baño. Un perro que va a ir de show, ¿eh? También es verdad que cuando lo estás para show y las óptimas condiciones, el pelo blanco puede amarillar, uso un champú específico para el pelo blanco. Vale, pero ni empaqueto, ni aceito, ni extracondiciono, no. Y después, una vez de lavar, pues secar, secar. Y como dije, yo no uso expulsor, yo uso secador de mano de toda la vida y va muy bien. La crianza. Bueno. Yo supongo que como todas las razas, todas tienen sus complejidades a la hora de criar. La gestación de la perra, bueno, pues es normal como cualquier otra raza, ¿vale? Yo he tenido los casos de parto natural, ¿vale? También es verdad que es una raza pequeña, no suelen tener muchos cachorros. Yo lo máximo que he tenido en estos 20 y pico de años criando la raza, lo máximo de una camada han sido 4 cachorros, nada más, y lo menos uno. Bien, cesáreas, sí. Cesáreas también he tenido bastantes, al igual que partos naturales. Vale, entonces, bueno, las madres por regla general son buenas madres, ¿vale? Siempre te puedes acostar con alguna más y tal, pero bueno, por regla general son buenas madres, son cachorros muy limpios y las madres son muy limpias. Es decir, yo de las razas que tengo, que he criado, es decir, tener cachorros de chin japonés es como si no tuvieras, es decir, son tan limpios. No son perros sucios, no hacen nada para ensuciarse. Yo creo que, yo digo, es que son asiáticos hasta para eso. Es decir, son súper aseados. Bueno, da gusto, yo siempre digo que mis mejores experiencias como criador y con cachorros me las han dado los chin japonés. No son perros ladradores tampoco, no son perros alborotadores, ni tanto de cachorros, ni tampoco cuando son adultos, ¿eh? Son perros muy aristócratas. Ellos están siempre con su pose de elegancia y ya está. Eso también es verdad que son perros juguetones. Los cachorros son muy juguetones, son muy divertidos. Es decir, porque además, cuando son cachorros, sí es verdad que el blanco del ojo se les ve. Entonces, te miran y claro, el ojo todavía no ha madurado, no ha llegado y parecen hasta estrábicos a veces. A mí me ha pasado de mirarlo y decir, mi madre, estos ojos no se van a poner a su sitio. Entonces, tiene una pinta de loco que no vea encima después de jugar el pelo de la cabeza, que son 3 pelos, se le quedan de punta. Es decir, son fantásticos para criar. Por suerte, porque todos sabemos que cuando algo se pone de moda en el mundo, por ejemplo, del perro, empiezan a variar mucho la raza. No es una raza comercial. Yo, bueno, todos los criadores que conozco, la gran mayoría, crían por placer, porque le gusta la raza. Entonces, gracias a eso, si miramos también fotos antiguas y miramos también, quitando a lo mejor el grooming, ¿vale? Podemos ver en los años 20, pues bueno, no teníamos la cosmética que tenemos hoy en día, ni ese fervor hacia la belleza canina del manto y tal. Pero si tú te fijas, o si no, todos nos fijamos en las fotos antiguas, a las actuales, el chin no ha cambiado,
Vale, la cría del chin ha sido la misma y se ha mantenido con la esencia. Es decir, tú ves un chin de los años 20 o de ahora y tú los ves iguales, quitando el manto, que está un poco más peluqueado que otro, pero los ves iguales. Por eso le digo, la crianza es fácil. Es decir, siempre, bueno, se te puede doblar algo que no estaba previsto, pero es una crianza fácil. Son cachorros fuertes, sanos. Sanos también es verdad si trabajas bueno, con líneas sanas. Yo me siento muy contento de haber tenido las camadas de chin que he tenido y de criarlo en casa, porque, vuelvo y repito, es maravilloso tener una camada de chin, son inteligentes, ellos enseguida empiezan a comer solo. Las madres son, por regla general, muy buenas madres. Entonces, vamos, que quien se decida al día de mañana a criar chin, pues que tenga la certeza de que es una raza fácil de criar, pese a que, bueno, son perros braquicéfalos con un tamaño de cabeza y muchas veces, si es verdad, o bueno, alguna vez se tenga que hacer alguna cesárea, ¿vale? Pero de resto, son perros. Partos naturales y bien, no hay ningún problema de que tampoco, por como otras razas, estoy que les puedan dar bajadas de glucosa o cosas así. No, son perros sanos en ese sentido y sacan muy bien sus cachorros adelante. La salud. Bueno, por reglas generales, es lo que estaba explicando antes, es una raza sana. ¿Vale? Por regla general, tiene algunos problemas, ¿vale? Sobre todo que, bueno, que hay que erradicar o cuando trabajamos con líneas de sangre que no conocemos y que queremos introducir y, bueno, todo eso. Lo más problemático de esta raza, pues también, como toda raza pequeña es la patela, ¿vale? La patela que, bueno, como las razas pequeñas, Chihuahua y razas pequeñas pueden tener. También pueden tener algún problema de corazón, de epilepsia y también de tórax abierto. También, bueno, ¿por qué no? A mí me ha pasado. Como criador, yo tampoco tengo ningún problema en decirlo. Algún caso de epilepsia, ¿vale? Pues bueno, de alguna línea de sangre. Y lo que sí he hecho siempre es ir eliminando esa línea de sangre de mi plan de cría, porque para mí la salud de cualquier raza de perro es primordial. Y tórax abierto. También conozco de personas más de lo que pensaba, porque a mí también me ha pasado que el tórax sale el cachorro abierto. Hay que, si es verdad, que también puedo decir, me han pasado nada más una vez y el perro salió adelante, ese tórax se cerró. Y ya está. Otros problemas, pues bueno, pueden ser los ojos, ¿vale? Los ojos, ya más un problema de salud, es que hay que tener mucho cuidado de las úlceras, ¿vale? Las úlceras, que sí es verdad que, pues bueno, me ha pasado ellos mismos jugando, se dan con la pata, con las uñas, es decir, entonces, como cualquier perro con estos tipos de ojos se puede crear una úlcera. De resto, bueno, son perros sanos, es decir, no tipos de alergias, yo nunca he tenido, por ejemplo, hay razas que son más propensas a coger una alergia, que no,
Yo, por ejemplo, con los pastores de Brie, pues bueno, sí he tenido algún problema de alergias y conozco pues muchos perros que han tenido problemas de alergia. Con esta raza no, problemas de alergia en tanto los perros que yo he traído de fuera como los criados en casa y lo que yo he criado nunca he tenido ningún problema de alergia. En definitiva, la salud, esta raza es muy buena, vamos, no visita al veterinario continuamente. Son buenos comedores, por regla general, yo siempre digo que los míos comen hasta piedras que le echen. Y nada, son perros también, se han trabajado en agility. Fíjense que siendo braquicéfalos y con ese pelo, pues son perros muy, muy resistentes. Dan la sensación de que tú los ves y son como una porcelana, fino. No, son perros bastante resistentes y longevos. Es decir, es una raza longeva. Es decir, yo, mis abuelitos, pues ya les digo, yo he tenido perros con 16, incluso 17 años, que han estado vivos y sin ningún problema, es decir, ningún problema de salud. Para terminar, aparte de agradecerles tanto a Nelson como a Carlos, darme la oportunidad de enseñarle esta maravillosa raza, cuando decidí hacer esta charla es porque el chin japonés o español japonés, como le queramos llamar, es una raza muy desconocida y que vale la pena tenerla en casa, criar o solo para tenerla de compañía. También, tanto como, sobre todo como criador de la raza, cuando yo empecé con la raza, para mí era muy desconocida. En España prácticamente no había criadores y toda la información que podía encontrar, que cuando aquello ni internet existía y mucho menos estaba tan avanzado como ahora, ni existían traducciones, que lo podemos hacer por Google y todo eso no existía, pues yo, pues bueno, eso, me vi muy solo. Entonces quise hacer esta charla pues no solo por mi experiencia, además como está, hablamos el mismo idioma y nos podemos entender, sobre la historia, sobre el cuidado, sobre todo eso, he tenido que traducir unos cuantos libros en inglés, ¿vale? Para saber cómo es realmente la raza y el conocer, porque para mí sobre todo es muy importante saber de dónde viene cada raza, la historia de cada raza para seguir manteniendo lo más posible la originalidad de la raza. Por eso me ha gustado mucho dar este seminario, esta charla o como ustedes les guste llamarlo. Porque como sé que si se meten en internet no van a encontrar explicaciones ni de la historia, ni de cómo debe ser el chin japonés, ni del mantenimiento del pelo, he querido de todo corazón trasladar mi experiencia como criador, ¿vale? Sobre todo como criador, aparte de juez, para que ustedes el día de mañana, tanto personas aficionadas al mundo canino, también como a mis colegas jueces, pues sepan lo que es un chin japonés. Después ya cada uno nos podrá gustar de una manera, de otra, pero sobre todo saber cómo tiene que ser morfológicamente el carácter, el mantenimiento y la historia del chin japonés, y sobre todo que alguien en nuestra lengua, en la lengua castellana o española, nos podamos entender y no hayan tenido las dificultades que yo he podido tener.
De todo corazón, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a Carlos, a Nelson, por darme esta oportunidad de explicarles la raza, y siempre estoy abierto a cualquier consulta que quieran hacer sobre la raza, pues ponerse en contacto conmigo por el Facebook mismo. Muchas gracias a todos y esperemos que nuestro mundo canino, nuestras exposiciones, volvamos todos pronto a vernos, a competir y a criar con tranquilidad desde que pase toda esta pandemia del COVID. Muchas gracias. Bueno, mira, de verdad que gracias a ti, David, este seminario muy completo por demás. Nosotros entendemos y lo recalcamos casi que en todos los programas que hablamos, que estos seminarios con esta duración son precisamente un abreboca para que la gente conozca la raza, entienda de la raza. Se trata de abarcar la mayor cantidad de características, tanto desde sus orígenes como lo que nos indica el estándar según la FCI, y algunas consideraciones adicionales que pudiéramos conseguir en otros estándares, como el de la CACE o el del Kennel Club. Pero en todo caso, es para aquellas personas que les interesa la raza y la están conociendo, puedan tener un poco más de conocimiento, que como ya tú muy bien lo dijiste, pudieran en algún momento verse un poco difícil o complicado conseguir información a la mano. Y por otro lado, a los que ya la conocen y les interesa, bueno, qué más que de una persona que la ha criado, que ha sido un exitoso en todos los ruines donde se ha parado con esta raza, de dar su conocimiento de una manera desinteresada para que todo el mundo vaya conociendo un poco más de la raza y se empiece a divulgar en los diferentes medios y en los diferentes espacios donde la gente esté interesada por ella. De verdad que para nosotros en Seminarios Online es un placer poder contar con personas como tú que sin ningún problema vienen, hablan de la raza, están dispuestos a dar sus conocimientos, y luego esto no termina porque una vez que sale al aire este seminario, aquí abajo en la cajita todas las personas que les surjan dudas o que tengan preguntas que hacer, seguro que las dejarán allí y ya a futuro tú podrás irle dando respuesta. De verdad que es un trabajo muy interesante el que hiciste con esta raza y seguro que vamos a seguir teniendo mayor información. Ahora, en este espacio nos vinimos todos, como decimos nosotros siempre, a esta sala de conversación donde entre amigos estamos hablando de una raza, como si estuviéramos en una exposición presencial, hablando de una raza, hacemos preguntas, hacemos consideraciones de cosas que tú has dicho, y bueno, y se irán aclarando algunos temas que tengamos. Entonces, no sé, Nelson, te doy el pie a ti o la mano a ti para que tú arranques, ya que tú siendo un fan del grupo 9, seguro que vas a tener muchas incógnitas que quieras develar aquí con nuestro amigo David. Muy bien, gracias Carlos, y bueno, súper agradecido contigo, David, por este seminario tan completo que nos diste el día de hoy. Y bueno, David, para iniciar esta sección de preguntas, quería arrancar un poco con la parte del juzgamiento. Siendo una raza braquicefálica, quería preguntar tu forma de juzgar la parte de la dentadura. ¿Eres de los que le llega a abrir la mandíbula o no? ¿Eres de los que tocas sencillamente con los dedos pulgares? A ver, que eso quiero que me lo digas tú mejor, no te lo voy a adelantar, mejor dímelo tú. ¿Cómo juzgas la dentadura de un Japan Shin? Pues yo solo no abro la boca, como cualquier braquicéfalo que yo juzgo, carlino, Boston Terrier, bulldog francés. Yo solo toco la dentadura con el dedo, le paso el dedo y noto si tiene la mandíbula desviada o si hay alguna falta de dientes. Yo no abro la boca. Y además, en esta raza les aseguro que intentar abrir la boca, bueno, puede ser un trabajo, vamos, que acabas sudando. No, yo meto mi pulgar
nada más para tocar cómo está la mandíbula. También es verdad que, bueno, todos supongo yo que si estamos acostumbrados a ver braquicéfalos y desde que lo miremos bien atentamente, cuando lo coges y tal, muchas veces ya le ves si está desviada la mandíbula, si no, si es, bueno, si es muy prognático, se le verán los dientes, no hace falta ni meterle el dedo, o en ógnata, ¿me entiendes? Pero yo, a tu pregunta, es yo no abro la boca, solo le paso mi dedo pulgar para ver cómo está esa mandíbula o ese cierre de mandíbula. Y como dije cuando estaba explicando, con esta raza, bueno, braquicéfala, si le falta alguna pinza de diente, para mí no es muy, no me repercute mucho. No, y con esa boquita tan pequeña. Es que, claro, ¿dónde metes todos los dientes que debe haber? Sí, claro. Es como, es imposible. Así mismo es, así mismo es, David. David, otra consulta que te quería hacer es la parte del movimiento. ¿Qué tanto exige movimiento en esta raza? Normalmente conseguimos a veces razas en este estilo, como el pequinés que lo nombraste durante la presentación, que a veces les cuesta o a veces se le da un pequeño movimiento nada más en el ida y vuelta para no estresarlo mucho. Tú como juez y como conocedor de la raza, en esta raza, ¿qué pides en movimiento? ¿Qué tanto exige? ¿El perro se tiene que mover bastante o con poco movimiento puedes evaluarlo? Dinos tú. Hombre, yo estoy acostumbrado, con poco movimiento lo puedes evaluar, pero a mí me gusta que el perro se mueva. Es decir, yo le hago un ir y volver como otra raza más grande o tal, un ir y volver y una vuelta a lo que es el ring normalmente, ¿vale? También es verdad que tenemos que ver las dimensiones de cómo es el ring. Es decir, si es un ring enorme, oye, pues le dices, no llegas hasta el final, porque bueno, también al golpe de nuestro ojo también lo perdemos. Bueno, y ya lo que llamamos gafas, ni te digo. Vale, pero sí es verdad que yo también, sí, al pequinés le doy mucho menos movimiento, ¿vale? Porque ya lo ves que con un chin japonés. El chin japonés, además, es un movimiento completamente distinto al pequinés. El chin japonés tiene que abarcar, tiene que lanzar y tiene que patear traseramente, se tiene que ver un movimiento fluido, elegante, es decir, entonces yo sí lo muevo. Sí, lógicamente, que me ha pasado y he estado en exposiciones al aire libre y una carpa con 40 grados, hombre, no lo voy a hacer mover porque mucho, pues bueno, porque es un perro blanquicéfalo con pelo y estamos a 40 grados, a 38 grados, como me ha pasado a veces. Incluso a la hora de juzgarlo, pues me voy a, si hay una carpa y la mesa a veces la han puesto fuera, pues meto la mesa dentro de la carpa o donde está la mesa del comisario de ring, quito los papeles y juzgo en la sombra. Vale, entonces, en el movimiento, yo, en unas condiciones normales, yo lo muevo. Lo hago moverse, que saque todo su movimiento. Con respecto a lo que venía hablando Nelson de la presentación en pista, actualmente, las veces que te ha tocado juzgar, ¿qué tendencias estás viendo tú en pista que no van acorde con tu análisis o lo que tú consideras debe ser o lo que dice el estándar? ¿Qué estás viendo tú actualmente? Siempre tú sabes que por algún motivo se van creando tendencias dentro de las razas que a veces son pasajeras, a veces se instalan por mucho tiempo. Pero tú que eres experto y conocedor de la raza, ¿qué pudieras decir? Oye, mira, está pasando esto, ¿qué deberíamos evitar? Vale. Como tú dijiste, a ver, yo puedo criar, es decir, en mi casa lo que a mí me gusta y tal, pero a la hora de juzgar, yo tengo que juzgar el ejemplar que más se asemeje a lo que marca un estándar, ¿no? Eso todo. Yo en esta raza lo que llevo viendo los últimos años, y lo comenté también antes, es que los cuellos
se están pasando de largo de lo que tiene que ser. Se están yendo a cuellos extremos cuando el estándar lo pone bien claro, bastante corto. Es decir, y de por las tendencias que sea o por las líneas de sangre que se estén trayendo, es decir, se están sacando cuellos con una longitud no correcta a lo que pone el estándar. Otra cosa también que he notado son líneas dorsales rectas, sin el ligero arqueamiento que deben de tener, ¿vale? El estándar pone un ligero arqueamiento, lo he notado también bastante. Y también en ver hembras cortas, cuadradas. Cuando la hembra siempre tiene que ser ligeramente más larga. Lo pone el estándar, no es que yo sea amigo, la hembra tiene que ser ligera. En eso sí me he fijado bastante, que están presentando hembras, criando a la vez para hembras cortas, cuando no, y todo creo que lo sabemos, si la hembra por regla general, pues debería ser por a nivel reproductivo, de cría. Ligeramente más larga. Y una cosa que se ha perdido también, que se ha perdido, si es verdad que los ves en otros ejemplares, es lo que caracteriza también a la raza, que es los pelos o el pie de pincel, ¿vale? Esos flecos tan distintivos que hacen ese pie que sea como más de liebre. También eso se está perdiendo, ¿vale? En la raza. Entonces, son los puntos más que yo veo que están fallando, o que vamos a incluirnos en todos, ¿no? Están fallando con características tan claras que pone el estándar, que tiene que ser como estamos por tendencia, por moda, porque el perro se crea que se ve más elegante con un cuello más largo. En eso, ya te digo, sí me ha chocado bastante de ver cuellos, y no solo un ejemplar o dos, sino ver, y tú vas viendo también, bueno, con esto de las redes sociales, ¿no? Que van poniendo fotos, incluso, ya esto ya no es dentro del ring, ¿vale? Cuando pones al perro a posar para hacer la foto y subirla en el Facebook. Es decir, tú, yo, como criador, yo veo así como posan al perro que parezca un Shih Tzu, parezca... No, el chin no necesita eso. El chin posa por naturaleza, se tiene que ver... Hombre, le podemos colocar las patas, ¿no? Poner que se vea bien, que no veamos el... Pero es decir, estirarle el cuello... Es decir, no. Yo, bueno, a mí me choca, ¿no? Verlo mucho en una foto de cuando quieren presentar un perro, ¿cómo decir? En sociedad, ¿no? Es que no, porque claro, se ve el cuerpo ahí abajo y el cuello ahí arriba. Es decir, es que no, que eso no es. Que no va, inclusive, que como tú bien lo dices, no va con una de las características que además marca el estándar. Marca el estándar, es decir, yo siempre digo, si hay que cambiar, por los motivos que sea, pues bueno, por el día a día, por decir, como otras razas, pues se cambian el estándar, que tenga que cambiar el estándar, ¿me entiendes? Pero si a mí me pone que es bastante corto, y también, antes de empezar a criar, antes de meternos en una raza, deberemos de aprender sobre esta raza antes de meternos de lleno, de criar, incluso de a veces pues sacar alguna foto que tú dices que no, que es que el estándar no pone eso, ¿me entiendes? Pero bueno... Claro. Bueno, David, en verdad, súper contento con este seminario del día de hoy. Ya para terminar de englobar y cerrar este episodio de Seminarios Online, me quedaría solo preguntarte, a nivel de cría, de reproducción, ¿es recomendable cruzar los dos colores, tanto el blanco con negro como el blanco con rojo?
puede producir algún problema? ¿Hasta cuándo es recomendable hacer esos cruces? Dinos tú un poco cómo se maneja y para qué tiene de bueno y qué tiene de malo hacer cruces entre colores. Bueno, pues muy bien, me alegro de que me hagas esa pregunta. A ver, no hay ningún problema, pero ninguno, en cruzar un negro y blanco con un blanco y naranja. No hay ningún problema. El negro siempre es dominante sobre el naranja y blanco. No hay ningún problema de salud, no hay ningún problema de que te salga tricolor, no lo hay. Entonces, puedes hacer un cruce y las veces que tú quieras. Es decir, siempre sabiendo, lógicamente, que a mí me ha pasado que de dos negros y blancos me han salido un blanco y naranja. ¿Pero por qué? Porque sus abuelos eran naranjas y blancos, uno. Entonces, bueno, la genética ya sabemos cómo es. Y me han salido de dos negros y blancos perros blancos, naranjas y blancos, nada más, no hay ningún problema, no hay ningún problema de salud y no afecta para nada. Y no afecta la pigmentación, tampoco la afecta si combinamos algún blanco o naranja con pigmentación de nariz poco clara con un... Te puedo asegurar, es decir, las veces que yo lo he hecho, y yo te hablo de mi experiencia, ¿vale? No he tenido ningún problema. Las pigmentaciones, si han salido naranja y blanco, la pigmentación es correcta, acorde con su color de mancha. Y el negro también, es decir, no me han salido ni un tricolor, no hay. Y gente que también conozco, es decir, que han realizado cruces así, y he visto sus perros, no hay ningún problema. Es decir, de los míos, yo lo sé, lo de los demás, yo no sé si después le pintarán la trufa, ¿no? No hay ningún problema. Okay. Igual que dos naranjas y blanco, lo puedes cruzar perfectamente. Es decir, no hay ningún problema. Ok, buenísimo, David. Bueno, David, creo que ahora sí, con esto damos finalizar este episodio del día de hoy. No sé si quieres decir algo más, Carlos. No, bueno, nada más darle las gracias nuevamente y de verdad muy, muy contento por conocer un poco más de esta raza. En verdad, de las 300 y tantas de razas reconocidas por la FCI, es imposible que tú puedas conocerte al pelo, como decimos nosotros aquí en Venezuela, todos los estándares. Sin embargo, justamente una de las misiones o una de las premisas que nos hemos puesto nosotros aquí en estos seminarios es divulgar la mayor cantidad de razas que podamos. Entendemos que esto, si lo seguimos insistiendo, es un primer paso, es una introducción a la raza. Todo el mundo tiene que, a partir de aquí, profundizar más sus conocimientos y tratar de seguir buscando información a diferentes niveles para poder llegar a ser un conocedor con un ojo experto sobre la raza, como estamos seguros que nuestro invitado de hoy, David Ramos, lo es. Sencillamente, dejarle los micrófonos a David para que diga sus palabras de despedida el día de hoy y, bueno, invitarlos a continuar sintonizándonos todos los sábados por este canal de Chévere Dogs. Bueno, pues nada, darles las gracias nuevamente tanto a ti, Carlos, como a Nelson, en haberme invitado a dar esta charla, que para mí, bueno, ha sido muy ameno. He intentado, pues, dar todo lo que yo sé sobre la raza. Siempre se queda algo, pues tampoco ni hay tiempo, ni material, ni nada para explicar más. Yo lo mismo que dije antes, cualquier duda que tengan,
Cualquiera que quiera conocer un poco mejor la raza y yo le puedo sacar de una duda, pues bueno, que no duden en contactar conmigo, que yo siempre contesto, más tarde, más temprano, siempre contesto y nada, que muy agradecido y bueno, que todo un placer desde aquí, desde las Islas Canarias, sobre todo contactar, pues bueno, con ustedes, que como nosotros decimos en Canarias, que Venezuela es la octava isla. Así es. Pues nada, un placer y espero también poder más adelante hacer pues otra charla de otra raza que pueda conocer y dar consejos, opiniones, bueno, conocimientos de otras razas. Seguro, Seguro, seguro. seguro, así será. Seguro que sí tendremos la trilogía de David Ramos Martínez en estos seminarios online, así que espérenlo pronto. Bueno, ya no me queda más que despedirme por cuestiones de tiempo. Este seminario ya ha dado su finalidad completa, así que como decimos en Venezuela, estamos cerrando el telón y para eso no puedo dejar de despedirme sin antes recordarles, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para así saber en verdad su opinión. Igualmente, denle la campanita, la famosa campanita, para que así sean notificados cada vez que montemos un nuevo contenido. Asimismo, en nuestro canal de YouTube y nuestro grupo de Facebook podrán ver este y todos los contenidos que hemos montado durante este tiempo de pandemia. Así que no me queda más que invitarlos para la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, otro episodio de Seminarios Online. Hasta luego. Hasta luego.